Con su permiso, presidenta. Diputadas y diputados, la oposición es mezquina y pequeña. Y no lo digo por las marrullerías y la violencia de ayer para paralizar el Congreso, sino por el fondo de sus acciones para defender intereses creados en contra de la salud de los mexicanos. La oposición lleva días diciendo mentira tras mentira tras mentira, solo para defender una serie de fideicomisos que ni siquiera generan resultados. Inventan historias como si estos fideicomisos nos hubieran tenido en los primeros lugares de ciencia, deporte, cine, derechos humanos, libertad de prensa o infraestructura. Por favor, poco les falta para afirmar que con sus fideicomisos México ya se equipara con Suiza o con Japón. La oposición quiere que le vaya mal al país. A ver si a ellos les va bien. Perdieron toda cordura. Su reacción es primitiva y la gente lo nota. Tan solo vean la encuesta del Financiero del día de ayer. El PAN va en caída libre. Pasó de un 22% a un 16%. Perdió una cuarta parte de su votación. Y el PRI también va a la baja. Y lo dicen las encuestas. La razón: poner sus intereses personales sobre los de la gente. Y todas las mentiras sobre los fideicomisos lo confirman. Dicen los panistas y los priistas que ya no habrá para atender las enfermedades catastróficas. Les informo, ya tenemos una enfermedad catastrófica, el COVID-19. Dicen que ya no se protegerán los derechos humanos como ellos lo protegían durante su narcoguerra. Dicen que ya no apoyarán a la ciencia como ellos lo hicieron. Permítame un momento, compañero Hidalgo. Nuevamente reitero que si bien es un debate que despierta entusiasmos excesivos el que estamos sosteniendo, otra vez llamo a mis compañeras y compañeros a escuchar al orador, a la oradora cuando se dé el caso, con el respeto debido. Y adelante, diputado Hidalgo. Dicen que ya no se apoyará la ciencia, como ellos lo hicieron. Becaron al chef Obadía Chertoriski, primo de Salomón, el exsecretario de Felipe Calderón. Dicen que ya no se apoyará a los deportistas, como si nadie supiera de los desvíos en las federaciones y lo abandonado que están los deportistas en cada competencia. Mejor sigan enviando a la novia de Alfredo Castillo en primera clase a los Juegos Olímpicos y mantengan a los aviadores que ni practican deporte. Eso es lo que ustedes quieren y están defendiendo. Dicen atender el arte, la cultura y hasta más cine piden. Pero por favor, no todo es Derbez. Dicen que ya no habrá dinero para atender los desastres naturales, como todo el que desviaron tras los sismos del 2017, sin licitar y a través de empresas fantasmas de colchones, víveres y casas de campaña. Dicen estar a favor de la infraestructura metropolitana, como lo demuestran los trenes fantasmas, el transporte público y las ciclovías que nunca construyeron. Dicen estar a favor de la cooperación con el exterior, como si duplicar funciones entre el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo se mejoran las relaciones. Dicen interesarles el medio ambiente y la energía, como todo el territorio y los recursos que entregaron a las transnacionales como Iberdrola. Dicen que no saben cómo se entregarán ahora el dinero, como si no vieran a los 20 millones de beneficiarios que reciben sus apoyos sin intermediarios,
como los campesinos, como los adultos mayores, como los jóvenes estudiantes, como los pescadores, como los pequeños empresarios. ¡Véanlo! Lo que ustedes quieren es verle la cara al pueblo, pero el pueblo ya no se los traga. Dejen sus mezquindades y sus pequeñeces, defiendan más sus intereses, piensen en la gente, porque a todo lo que dicen ya nadie se los cree. Fue un compromiso que hicimos, que todo el dinero se entregue de manera transparente y sin intermediarios. Lo prometimos en campaña y hoy lo cumplimos. Muchas gracias. Gracias, diputado Hidalgo.